Y ahora sí. Hoy es 20 de diciembre de 2009 y empieza mi viaje. ¿Y qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que voy a hacer? No lo sé, pero solamente voy a seguir mis sueños. Son las 7 de la mañana, soy en Agra y voy a visitar el Taj Mahal. Así que... Después de negociar un poco, ya estoy caminando a la frontera, que es solamente a pocos metros. Solo necesito $30 y una foto. Y paso al otro lado. Una visa por 3 meses. Hola de pala, adiós India. Otra vez en Katmandú, después de 2 años. Estoy en Tamel, que es lo más central que está en esta ciudad. Y es muy fácil encontrar hoteles, muy baratos. Ves muchos turistas y de acá prácticamente salen a todos los puntos de Nepal. Acá es donde realmente comienza, no lo difícil, sino un poco más empinada la ruta, pero más o menos a unas 5 horas de llegar al despegue y volar en las Himalayas. Pero todo el mundo corre, va para un lado, para el otro, hacen bromas, viene la policía, sacan a todos de nuevo, entran y creo que todos están stone.
excelente. Good, you take video? Yeah. Okay. I like it. You good? Estoy a punto de saltar. Maestro Akesh, el instructor. I'm here with Prakash en Nepal. Listo para el salto. Ready? I'm ready. Okay. Now, 3, 2, 1, bungee. Acá estoy en la frontera con India y Nepal. Este es el lado nepalés. Estoy esperando al que abra una oficina para hacer mi checkpoint y pasar para India. Desde Nepal cruzo para India. Adiós, Nepal. Estoy en Tailandia, al sur de Bangkok, en la ciudad de Prachuap, llegando al festival más importante del mundo de paracaidismo. Me voy a encontrar con un amigo, Fernando Gallegos. Fernando, ahí te veo. ¿Qué tal, Fer? Hasta un mal día en la zona de salto es mejor que un día, que un buen día en la zona de, en tu sitio de trabajo. Sí. Pero este es mi trabajo. Genio. Así que oficina. Acabo de tener un buen día en la oficina. ¿Qué te Estoy a punto de saltar con Fernando. Estamos acá en Bangkok, a 4 horas de Bangkok, en Prachuap. Very nice, guys. Perú. Huh? Perú. Perú. Yeah, Perú, Perú. South America. South America. Yeah. Do you know where is Perú? South America. Yeah, yeah.
vista de la pagoda. Muy bonita, me ha encantado estar acá. Caminando sin meter me encontré con esto, miren, un partidito. Bye bye. Esa es la gente de Maima. Solamente las vi en la tele y ahora las tengo aquí enfrente mío. Morris. And you? Moku. Huh? Moku. And you? Buddha. Huh? Buddha. Buddha? Morris. My name is Morris. Punjo. Huh? Punjo. Nice to meet you. Estaba pensando que era hueco, pero no, y es muy pesado. Ahora estoy caminando acá en el pueblo de Coconut Village, al este de Inland Lake. Voy a caminar por 2 días hasta llegar a Kala. Acá en el camino hay estos botes de agua para el que tenga sed. Se sirve un poco. Acá en Bagan puedes entrar a todos los templos, es acceso ilimitado. Miren. Techo. Es el templo de Shuelekdu en Bagan, y así son todos, no hay nadie. Todo alrededor son templos, cientos de templos. Ahora ese es el templo de Shuegudi. Cientos y cientos de estupas. Y también nadie a mi alrededor. Nadie. Sí. Mira.
Again. Por fin llegué a la playa. Ya estoy en Huesón Beach, en la Bahía de Bengala. Ahora voy a ver en qué hotel voy a estar. Es mi primera vez en esta costa y me voy a dar un chapuzón. ¡Adiós! Creían que estaba solo, pero no. Ahora estoy en Banahue, que es a unas 15 horas de Manila, al norte, y quiero conocer las cascadas de Tapia, y a la mitad de camino voy al pueblo de Batán. Ya llegué al pueblo de Batán y miren las terrazas. Solo 20 minutos de las terrazas de arroz. Hay una cascada, así que voy para allá. Me quedan unos 15 minutos más de camino. ¡Listo para el agua! Nuevo look, listo para las cuevas. ¿Cuántos metros tiene esta cueva? I don't know the meters, but actually we do it by hours. But the meters, maybe it's 150 meters, going approximately. Mm-hmm. Todo el excremento de los murciélagos. Excremento súper resbaladizo. Oh.
acá desde la cueva de Sumakintay. Adiós. Hoy es Viernes Santo y estoy en San Fernando de Papanga, en Filipinas. En Legazpi, que es al sur de Manila, y van a ver qué hay por acá. Son las 6 de la mañana, estoy en Legazpi, en Filipinas, y me preguntaba si alguien ha visto un volcán perfecto, como en los dibujos animados. Bueno, acá hay uno, miren, está atrás mío. Y ahora es momento de bucear con los tiburones ballena. Ahora llegué a Boracay, le voy a mostrar esta isla y me voy un rato a la playita. Adiós. Estoy acá ahora en Borneo, en Kota Kinabalu. ¡Hija! Bueno, estoy ahora en la isla de Borneo. Camino al río Paras a hacer un poco de rafting.
Estoy al norte de la isla de Borneo y voy camino a Mantanani Island, que es una de las zonas más famosas para bucear en el mundo. Así que voy a ver por qué. Estoy en el centro de rehabilitación de orangutanes de Sepiloc. Acá traen a los orangutanes con problemas o que han perdido a sus madres cuando son bebés para ayudarlos, rehabilitarlos y después volverlos o tratar de devolverlos a la vida salvaje, ¿no? ¿Y ahora dónde estoy? En Brunei, en la mezquita de Omar Ali. Así que acompáñame a conocer Brunei. Ahora vamos a tomar un tour alrededor del hotel. Acá estoy con mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Sorry. Shamrin. Shamrin. Shamrin, yeah. Shamrin. Shamrin. Ok. What is this? This is the theater. A theater. This is making from gold and yes. This is, the bust of it. That's 9 karat gold. And the trimming here. That's chocolate. So I can take one piece? piece? Someone's got it there. Wow. Yeah. So the golden carpet. Yeah. So this is a super VIP. Estoy en Brunei y acá mismo se ha sentado el sultán de Brunei, en esta silla. Estoy en la tienda de National Geographic en Singapur y voy a probar una temperatura de menos 3 grados. Y ahora, adivinen dónde estoy. Sí, en Kuala Lumpur.
shit. So, you feel the speed? Wow, very, yeah. Very fast. Yeah. 50 meters. 50 meters? Just 50 meters. Oh. 100 meters. Mm. 100 meters. Only one floor. 150 meters. 200 meters. 250 is very fast, huh? Después de venir varias veces a Tailandia, nunca me animé a venir a Coffee Fee porque se supone que es muy turístico y todo eso, pero ahora me arrepiento porque es un paraíso, lindo, miren. Esa es la playa donde se filmó La Playa con Leonardo DiCaprio. Quizá me lo encuentre por acá. Esto es Koh Phasar, el balneario más importante en Bangladesh. Vamos a conocerlo. Nani Beach es considerada la playa más larga del mundo. Caminando en el puerto me he encontrado con un amigo que me quiere mostrar algo. Miren. Estoy en Sri Magad, es la capital del té en Bangladesh, y estoy en el lugar más famoso donde te sirven un té con 7 colores, 7 niveles. Así que voy a estar acá disfrutando de lo verde del té y la gente. Desde la capital del té en Bangladesh estoy con mi amigo Kunla, que me va a mostrar cómo es el proceso. Desde que se recogen las hojas hasta el producto terminado. Let's go. La primera parte del proceso es recolectar las hojas de té
lo que no sabía es que solo las puntas, es como podar la planta, el arbusto. Solo las hojas que están por encima, las nuevas, las arrancan. Después todo esto, todo el año está verde. Acá me despido de Bangladesh. Adiós. Y cruzo para India. Estoy en Cherrapunji y, como me lo esperaba, en el lugar más húmedo del mundo, lloviendo y con neblina. Acá en Pelín por ese motivo. Esta de acá es la tercera montaña más alta del mundo. ¿Ven ese monasterio? Ahí es donde voy. Para ir a Leh, a poco más de 400 kilómetros de Manali, donde estoy ahora. Me compré una moto, que ya la van a ver. Por la moto, casco y reparación de todo, algo de $500. Y con esa moto voy a ir a casi 5.500 metros. Voy con Agi, una amiga que conocí hace tiempo en Nepal, así que ahora está conmigo y vamos a un buen viaje en moto. Ahora estoy en el punto más alto por hoy. 15.547 pies. Es un poco difícil de respirar, un poco difícil de manejar. Hace bastante frío, pero me siento súper bien. Después de varios días, por fin llegué al segundo paso de carretera más alto del mundo, entre los Himalayas. Estoy muy contento. La vista increíble. Montañas y montañas y montañas. Más de 5.300 metros. Montañas de 8.000, 7.000. Qué suerte tengo. ¡Vamos a Leh!
Estoy ahora en la ciudad de Leh, en el palacio, en el antiguo palacio de Leh. Miren la vista. Ahora estoy acá en el juego local de polo, un poco raro, allá en el monasterio, y acá abajo jugando polo. Ahora estoy en medio del juego. Un bus escolar también quiere participar en el juego. ¡Dile! ¡2600 metros! ¡Otra vez! Estoy en el pueblo de Chumlansar. He venido muy temprano para ver al Dalai Lama, que está acá en Leh. Así que tengo mucha suerte. Miles de personas están acá desde temprano. Voy a tratar de agarrar algún espacio. Wow, súper emocionante. Srinagar. Well done, Agit. He almost killed me. Miren la cara de Agit, está súper limpia, ¿no? Después de muchos caminos llenos de polvo, en la moto, bastante sol, un poco incómodos, estamos ahora en el lago de Dal, en Kashmir, Srinagar. Just take a look. No, really, thank you. Looking free, madam. I'm not forced to buy. Yes, my friend, for you something? Thank you, but really we don't have any budget now for this. We don't have any budget for buy that, nothing. Later, maybe? Really, no, I'm honest, thank you. Okay, hay también ambulantes que ofrecen artesanías y si quieres tomar algo, comer, todo. Estoy en Dharamsala, con mucho frío. Ahora voy a la habitación a tomar una ducha caliente. Estamos esperando que pase la lluvia. Bueno, no tenía más que esto seco. Nos quedan como 200 kilómetros, así que solo esperar. Estamos súper contentos, por fin en Manali. Y a la vez un poco triste porque ya nos vamos.
dejamos a la moto, a Shanti. Llegó el final de este viaje. Tengo tanto por contar, tanto por decir y también mucho que agradecer, especialmente a mi compañera, Agui, que gracias a ella también he podido hacer este último viaje. How was it? It's great for you, especially the last 2 weeks, no? The last 3 weeks, I think. This last 2 or 3 weeks have been amazing. It's been the best part of my trip. It's such an adventure. It's the best adventure I've ever been on. It's great. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Así que estoy un poco triste por eso. Pero todavía sigo acá un par de días. 7 días más.